Les reporters de Peace TV sont actifs au siège des Nations Unies depuis 2010, à l'époque de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ils rassemblent régulièrement photos et nouvelles sur réunions de haut niveau et événements au siège de l'ONU. Nous rapportons généralement en direct sur les lieux les événements de dizaines de pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, Israël, l'Allemagne, la Russie, l'Égypte, le Koweït, la Bulgarie, l'Ukraine et le Maroc, ainsi que l'Union européenne au siège des Nations Unies et dans leur résidence à New York. Nos rapports d'actualité ont en partie informé la communauté internationale du travail des gouvernements pour que les gens sachent les efforts de l'ONU pour la paix mondiale, les affaires internationales et le multilatéralisme. La buena noticia es que esta exposición continuará ahora hasta el 31 de mayo. Así que si sabes de alguien que querías ver, esta no es la última semana. Tenemos un mes más. Así que por favor difúndelo. El programa de alcance de las Naciones Unidas, que tengo el placer y el honor de liderar, incluye programas sobre comercio transatlántico de esclavos y esclavitud, obligatorio por asamblea y gestionado por publicaciones. Nos hemos asociado con los museos Isego de Sudáfrica para llevar una importante exposición a la sede de las Naciones Unidas. Se llama ¿Quiénes fuimos esclavizados? Conmemorando las vidas bajo esclavitud en el Cabo de Buena Esperanza. Como alguien que ha estado involucrado en este programa desde 2011, no conocía las historias que esta exposición realmente nos ha compartido. Esta es una adaptación de la versión original que se mostró en el Lodge de Esclavos Inigo en Ciudad del Cabo en 2022. Examina la esclavitud en Sudáfrica y destaca historias de individuos esclavizados en el Lodge de Esclavos durante 3 décadas a principios del siglo XVII. Agradezco al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y a las misiones permanentes de Sudáfrica y Países Bajos por colaborar en el evento y destacar esta poderosa exposición. Y ahora me gustaría invitar a Su Excelencia, el Presidente de la Asamblea General, Su Excelencia Denis Francis. Su Excelencia Matthew Joiney, representante permanente de Sudáfrica en las Naciones Unidas. Su Excelencia Hocha Brand, representante permanente del Reino de los Países Bajos. Subsecretaria General de Comunicaciones Globales, Melissa Fleming. Jefe de Gabinete, Courtney Rattray. Excelencias, distinguidas damas y caballeros, queridos amigos y amigas. Nos reunimos esta noche para explorar y apreciar más sobre un capítulo sensible de nuestra historia. Una que a menudo es eclipsada por la narrativa más amplia del comercio transatlántico de esclavos y la existencia de la esclavitud en la sombra. No obstante, la esencia es igual. Es decir, el aparente instinto que tiene el ser humano de someter a otros seres humanos. Por lo tanto, permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer a los organizadores por crear esta exposición reveladora, arrojando luz sobre este tema importante y por su dedicación a profundizar nuestra comprensión de nuestro pasado. Mientras millones de africanos esclavizados eran llevados por la fuerza a las Américas, otra travesía significativa, pero menos conocida en la esclavitud, estaba teniendo lugar en el extremo sur de África, en el Cabo de Buena Esperanza. Durante 2 siglos, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales capturó y deportó a más de 70.000 personas desde el sudeste asiático hasta Ciudad del Cabo. Estas personas vivieron una injusticia inmensa y dificultades inimaginables bajo la dura opresión de sus captores y amos, sufriendo un sufrimiento insoportable. A diferencia de las Américas, donde la mayoría de los esclavos venían de África Occidental, los del Cabo venían de India, Indonesia, África Oriental, Mauricio y Madagascar. Al llegar, les despojaban de sus identidades, a menudo renombrándolos según el mes en que llegaron o su país de origen,
y de manera más alarmante, estás preocupado y de manera más alarmante reducido a objetos de comercio. De hecho, muchos de los descendientes de esclavos de Ciudad del Cabo permanecen inconscientes de los orígenes de sus nombres, reflejando una desconexión de su herencia rica pero dolorosa. Es crucial comprender las identidades y la resistencia de estas personas, ya que esto nos permite desarrollar una sociedad más inclusiva y empática. ¿Quiénes eran? ¿Qué tipo de trabajo realizaban? ¿Y cómo lograron sobrevivir en un entorno hostil, extranjero y violento? No puede ser subestimado adecuadamente. Por lo tanto, esta exposición tiene como objetivo responder a estas preguntas y más, buscando obligarnos a reflexionar sobre algunas de estas historias no contadas, honrando el coraje y la resistencia de estas personas esclavizadas y sus profundas pero no reconocidas contribuciones a la humanidad. Esta poderosa exposición no solo relata las atrocidades pasadas, sino que también transforma nuestra percepción de los errores humanos, convirtiéndolos en una lección sobre los derechos humanos. Excelencias, señoras y señores, al concluir, permítanme compartir con ustedes que hace solo 2 días tuve el privilegio de pronunciar un discurso especial en el Instituto de Nuevas Escuelas de Raza, Poder y Economía Política, donde profundicé en los legados perdurables del comercio transatlántico de esclavos y enfaticé la necesidad crítica de justicia reparatoria. Comprender estas historias a través de discusiones como la exposición de hoy es crucial, ya que no solo profundizan nuestra apreciación de nuestro pasado compartido, sino que también nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo evitar ciertos actos y comportamientos en el futuro. Al traer estas historias desgarradoras a nuestra conciencia colectiva, las moldeamos y les damos voz a los invisibles y sin voz, y asegurar que los rostros y nombres del Cabo de Gurúk en el Cabo de Gurúk sean recordados no como simples objetos, sino como contribuyentes vitales a nuestra diversidad cultural. Avancemos con el conocimiento y las ideas de estas exposiciones, fomentando una comprensión más profunda y aprecio de lo complejo y a menudo desafiante, y a menudo doloroso tapiz de nuestra compleja herencia humana. Procesemos, permitamos que este proceso de aprendizaje y reflexión sea otro paso crucial hacia el reconocimiento y la reparación, sin olvidar nunca las duras lecciones del pasado y respetando los sacrificios de quienes nos precedieron. Me gustaría invitar al podio las recomendaciones del Secretario General de Comunicaciones Globales, Lisa Fleming. Señor alcalde y estimados colegas, amigos, excelencias, estamos aquí esta noche para conmemorar a aquellos que han soportado un destino terrible. Esclavizados en condiciones horribles en el Cabo de Buena Esperanza, vivieron vidas infelices bajo un sistema brutal de opresión y crueldad. Y esta exposición narra las historias de muchas de esas miles de mujeres, niños y hombres. Y también demuestra su valentía y su resistencia ante atrocidades espantosas, como violaciones sistemáticas, torturas y ejecuciones, que nunca deben ser olvidadas. En esta exposición aprendemos sobre aquellos que se negaron a someterse al sistema bávaro y que organizaron resistencia y revuelta. Nos solidarizamos con esos actos de resistencia hoy al rechazar todas las narrativas de deshumanización y al rechazar el racismo. Porque esas son las mismas narrativas que impulsaron el comercio global de esclavos. Y durante tantos oscuros siglos de opresión a través del Atlántico y también dentro de Sudáfrica, y que fuimos utilizados para justificar actos de tráfico,
de trabajo forzado y violencia sexual contra innumerables generaciones de africanos y asiáticos, y fuimos traumatizados por los esclavistas blancos. El legado de esos actos atroces permanece con nosotros hoy en día. Todavía lo vemos en prejuicios, discriminación, pobreza y violencia que aflige nuestro mundo actual. Fue este Saturno que reconocimos el mes pasado durante el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y el Comercio Transatlántico de Esclavos, reflexionando sobre libertad, justicia y la lucha contra el racismo. Una cosa es clara: hasta que los legados de la esclavitud sean abordados, nuestro mundo nunca será verdaderamente libre. Buscar el perdón por errores pasados no los niega, pero ayuda a crear espacio para trabajar juntos, sanar trauma intergeneracional, reparar sociedades fracturadas y construir un mundo más equitativo. Este trabajo es vital y también es urgente, y comienza como siempre, recordando, honrando y preservando esta historia. La exposición es una gran contribución al trabajo. Mientras caminan, estudian y observan la exposición y aprenden sobre las historias impactantes de los que sufrieron bajo la esclavitud, los invito a reflexionar sobre lo lejos que aún tenemos que llegar para abordar este terrible legado, pero también en cómo podemos tener un mayor impacto en ese trabajo. Amigos,